El presidente de la Asociación de Industriales de República Dominicana y el ministro de Industria y Comercio ven positivo el encuentro entre los cancilleres de República Dominicana y Haití. Campos de Moya y Temístocles Montás esperan que de esta reunión se logre solucionar el problema de la veda terrestre a 23 productos dominicanos. Nosotros esperamos que, producto de esta visita de nuestro canciller, se inicie un diálogo que pudiera lograr la solución a este importante problema que le cuesta mucho dinero al industrial dominicano. De lo que se trata desde el gobierno es buscar soluciones que permitan que las actividades de exportación o de comercio con Haití se faciliten en beneficio tanto nuestro como de Haití. En otro orden, Temístocles Montás justificó el alza de más de 5 pesos en el precio de los combustibles la semana pasada, alegando que se basaron en la ley de hidrocarburos y se mostró de acuerdo de que se discuta esta ley.